si has llegado a admirar el trabajo de otras personas y te has empezado a decir como que eso a mí jamás se me hubiera ocurrido porque no soy una persona tan creativa, ¿te has preguntado alguna vez qué tienes que hacer para ser y empezar a ser una persona que le abunde la creatividad? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Anota esto. Es el mejor consejo que te puedo dar para empezar a ser una persona creativa. No pretendas que la creatividad llegue a ti mientras estás esperando que la creatividad llegue a ti. Las mejores ideas no van a aparecer mientras tú estás aquí sentado esperando que ellas vengan hacia ti corriendo. La creatividad aparece cuando la mente está ejercitada, no estancada. Para ser recursivo e ingenioso, tienes que haber pasado por un proceso de equivocación varias veces. Tienes que asimilar y permitirte que el equivocarse no está del todo mal. Y tienes que, sobre todo, atreverte a dar un paso adelante para que puedan seguir los siguientes pasos apareciendo. Y aunque lo parezca, las mejores ideas no vienen de la nada, o sea, no aparecen así como bingo. Esa idea mágica o extraordinaria, o la famosa idea eureka, viene de un proceso de poder desechar anteriormente muchas ideas que no funcionan. Ejercitar tu mente y decir que si hago esto, pasa esto, si esto funciona, esto no funciona. ¿Qué intento hacer? No, esto no va a pasar, esto no va a funcionar. Y entonces llega un momento en que de tanto calentar tu cerebro y tu mente y entrenarte para sacar una gran idea, aparece. Tu mente es una máquina que funciona dándole cuerda. Si quieres que avance, si quieres que nazcan cosas interesantes de allí, entonces tienes que darle lo que hace que funcione. Darle cuerda. Atrévete, practica, improvisa, planifica, pon a prueba, equivócate, hazlo varias veces y llegará el momento en que poco a poco, entendiendo y teniendo un proceso de aprendizaje de todo lo anterior, la mejor idea y la creatividad estoy seguro que va a llegar a ti. Y como cualquier músculo de tu cuerpo, parir ideas también es algo que se ejercita. Y no creas que todo depende de unos cuantos brillantes y exclusivos que tienen la creatividad atada a ellos. No. Y como a mí me gusta pensar, las grandes ideas, como son tan valiosas, no se le aparecen a cualquiera, no se le aparecen a todo el mundo. Solo son exclusivas, verdaderamente exclusivas, a quienes sí están listos para recibirlas. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Unchaibe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, acompañado de un poquitico de creatividad, porque siempre es un honor y un placer vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.